Otra vez la burra al trigo. Otra vez la burra al trigo. El presidente Andrés Manuel López Obrador sale a defender al impresentable de Félix Salgado Macedonio. Como bien lo decía Dalila, tiene denuncias en su contra, tiene 5. El presidente no está ni enterado de las denuncias que tiene Félix Salgado, o si está enterado se hace menso. Una de dos, que yo creo que es más la segunda, ¿no? Y sale a defender y luego a hablar de lo que sucedió en el debate con... ¿Se acuerdan? ¿No? Fue Gabriel Cuadri, si no me acuerdo, que se le fueron los ojos cuando salieron las edecanes del INE. Y sí, sí pasó, ¿eh? Digo, a mi recordar, que será diferente con los datos que tiene el presidente, pero a Gabriel Cuadri se lo acabaron cuando se le fue encima las pompis de la chava que le fue a presentar los documentos, ¿no? Ahora, ¿qué piensa Andrés Manuel? Que fue una estrategia para él. Ha de ser horroroso vivir en un mundo en el que piensas que todo es contra ti. No, me mandaron una chica y digo, yo querían que ver qué hacía yo. Otros sí se fueron con la finta. Entonces no era contra ti. Entonces, el presidente vive aterrado de todo lo que se va contra él, ¿no? La estrategia, como bien lo dice, de un peligro para México, no solamente resultó cierta. Sí eres un peligro para México, Andrés Manuel. Y la estrategia no fue estrategia, fue realidad, porque en el momento en que te convertiste en presidente, nos diste la razón a todos los medios de comunicación que siempre hemos dicho que eres un peligro para el país. Es el presidente que más le ha salido a México. El presidente que más dinero le ha costado a los mexicanos en absolutamente todos los rubros. Se llama Andrés Manuel López Obrador. Nos has costado muchísimo dinero, Andrés. No puede ser que no te des cuenta. Y otra vez sales a defender. Y luego hablas de las edecanes de Broso, que en su momento, pues sí, la visión, no quiero decir que era distinta, pero pues no la venimos a defender. Ahora, denostar o hablar mal del cuerpo de una mujer, pues también es machista. Miren, a mi punto de vista, una mujer tiene derecho a mostrar su cuerpo como quiera. Pues es suyo. Los hombres lo que tienen que aprender es a respetarlo. Así es fácil. Pero pensar que porque sale una mujer delgadita, esbelta, señora, que seguramente se han de haber sentido halagadísimas cuando le dijiste señora, halagadísimas. Las señoras estas esbeltas que salieron a intentar seducir al maestro, pues hace sentir que la travesía de Andrés Manuel López Obrador por la política simula a los 40 días de Jesucristo en el desierto tentado por el diablo, ¿no? Obviamente el diablo siendo el PRIAN y los conservadores y Andrés Manuel es un hombre puro y santo que no cae en ese tipo de provocaciones del pecado de la carne. ¿Por qué tenemos que satanizar la sexualidad? Digo, francamente, a todos se nos han ido los ojos una vez, hombres y mujeres por igual. Entonces tampoco satanicemos que pasa una mujer atractiva o un hombre atractivo y lo voltees a ver. Digo, es parte de la naturaleza del hombre. Vive Dios. Entonces, bueno, claro, todo esto es una estrategia de los conservadores por atacar a su gobierno. Eso está clarísimo.